¿Dónde estamos? En el ex comedor de la facultad, no sé cómo se llama. ¿Por qué? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sí. ¿Y ahora? No sé, ¿vos me estás grabando? Sí. Dale, bueno. ¿Crees que te diga cómo me llamo? Sí. Bueno, mi nombre es Marcial. Bueno, me dicen Marcial. Soy de Villacabello. Aguante Villacabello ahí. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Estamos con Carlito Benítez, Carlos Benítez, que es de la comunidad de Mbororé, que ahí actualmente es docente auxiliar, que nos va a comentar un poco cómo piensa y qué es lo que piensa él sobre la educación hoy en día actual de nosotros los guaraní. ¿Cómo ven el contenido de la educación que se está dando en la comunidad? La educación bilingüe. Bueno, se habla de bilingüe, de la educación bilingüe, no tiene que ser solamente bilingüe, tiene que ser intercultural bilingüe, intercultural. Que tenga dos conexiones, que sea entre las culturas, ambas culturas, sea derecho, dos culturas que tengan conexión entre ambos. ¿Cómo se daría esa conexión? Yo creo que esa conexión aún falta mucho de parte de los directivos, de parte de los docentes que trabajan en la comunidad indígena. Tiene que estar siempre con un docente en Bugá, que es Adi. Pero ojo que, claro, que nos use como un traductor. Que el auxiliar sea un puente de conocimiento. Es muy difícil que vaya a la escuela. O sea, si bien hay muchas leyes o otras cosas que te dicen educación para todos, educación gratuita, garantizar la educación, como dicen todas las constituciones durante años, pero acá sigue siendo recurso económico, porque para moverte de tu casa, ¿qué necesitas? Una moneda. Sí. O sea, que todavía no se logra, que no hay ninguna institución que te atiende realmente como corresponde. Puede haber un docente, puede haber algún voluntario que te atiende, pero institución en sí, no. Eso enfrentamos todos los estudiantes, y vamos a seguir enfrentando. Y cambio, no sé, cambio habrá cuando haya una institución propia de las comunidades y los profesionales dentro de esa institución, ahí va a haber cambio. Pero mientras tanto vamos a seguir esperando. Mi compañero necesita algo de mi conocimiento, me dice, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Viste, con besito. Pero cuando no necesita más, ni siquiera en un colectivo no quiere sentar al lado tuyo, porque tiene vergüenza del otro. O sea, ese pasa. Entonces, ¿qué va a sentir un chico? Un chico que más débil, o que un chico que no está acostumbrado en ese contexto. Ya voy viviendo, casi sin pensar las cosas.
cosas que fui haciendo parecieron sueños, casi sin darme cuenta. Se me estaba pasando el día y la vida, casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. ¿Qué tienes ese vínculo, digamos, con la literatura y también con la lengua, digamos? O sea, mi objetivo general es, por ejemplo, después de terminar mi estudio universitario, es terminar y seguir, o sea, reproduciendo nuestra cultura, nuestras tradiciones a través de la literatura, digamos. O sea, más la literatura, digamos, la mitología, todo eso, porque eso explica más, digamos, cuál es nuestra tradición, toda la característica que tenemos los colombianos. Bueno, gracias a Anselmo, yo creo que con vos, la energía y que pasa a través de un montón de cosas que se tienen que saber, creo que vamos a ir creciendo, así que gracias por haber participado. Gracias a vos. Increíble.